Buenos días a todos. Vamos a, si queréis, a completar. Faltan algunos compañeros y compañeras por acudir, pero podemos intentar iniciar, si os parece bien. Sí. Al señor Martín, a continuación la conferencia de evaluación de la actitud psicológica en actividades que pueden comprometer la seguridad. Es una revisión, es sobre todo es una tarea, digamos, documental, pero que tiene un trasfondo, ¿no? Y unos fundamentos de mucho tiempo, y es una tarea que se realiza muy laboriosa, ¿no? De búsqueda bibliográfica, que va a justificar pues, todo tipo de tareas y funciones y desarrollo profesional de los compañeros, ¿no? Y de compañeros que trabajan dentro de lo que es el área, ¿no? También de psicología del tráfico y la seguridad. Bueno, en primer lugar os presento a los ponentes. Es Jesús Cabezos Hernández. Es asesor, es muchas cosas, ¿no? Pero por nombrar alguna de ellas, es principalmente también asesor del área de psicología del tráfico y la seguridad del Consejo General de Psicología de España. De la estatal, me refiero. Es también miembro de la mesa permanente de psicología del tráfico y la seguridad del Colegio Oficial de Psicólogos, nuestro de la Comunidad Valenciana. También es elaborador del modelo de intervención profesional del Consejo General de los Colegios de Psicólogos. Para la evaluación psicológica, detenentes de animales potencialmente peligrosos, de manejo de grúas y de personal ferroviario. Y desde 1987, han pasado ya bastantes años, trabajando en un centro de reconocimiento. Me refiero de conductores, pero llamamos ya centro de reconocimiento porque abarcan muchísimos, muchas más funciones, digamos, que la de tráfico, ¿no? Como se había conocido en sus orígenes. Si quieres añadir alguna cosa más, muchas cosas, sí. Sí, y también voy a presentar a doña o Mari Carmen Robles López. También es compañera, es también, por supuesto, miembro de la mesa permanente, secretaria, coordinadora también de la Comisión de Tráfico y Seguridad y de la Seguridad del Colegio Nuestro de la Comunidad Valenciana. También es representante para las reuniones que se realizan de lo que se llama coordinadora, que, bueno, cambiar, no se va a llamar posiblemente la división, que se ha creado la división de lo que es la coordinadora. Si queréis hacer una pregunta de lo que estoy comentando, también podéis hacerlo, ¿no? La coordinadora, que representa pues, a los colegios de psicólogos de toda España, pues se reúne y hace pues sus labores en esta área, ¿no? Pues Mari Carmen pues, va a las reuniones de la coordinadora. Y también somos compañeros en el tema que estamos tratando del póster. Pues hemos ido, pues, bueno, más cosas que se puede decir Mari Carmen, también va a ser un principal punto de apoyo para esta conferencia, para Jesús, y yo espero también, desde mi comunidad, pues, poder aportar pues, lo que sea necesario. Entonces, Mari Carmen Robles, si quieres comentar alguna cosa que queréis que iniciemos algo. Vale, para situar un poco el tema de la conferencia está lo que es el perfil del psicólogo de tráfico y seguridad. Yo creo que simplemente lo que quería decir es que hay una visión, yo pienso, muy, muy reduccionista, ¿no? De lo que es el psicólogo que trabaja, dice, pues sí, en tráfico, para no haber permiso de conducir y aparece que no haya muchas más cosas. Entonces, yo pienso que el área, sabemos que es muy amplia, ¿no? Lo habéis visto, tenemos aquí un póster que presentamos en el Congreso de Oviedo, segundo Congreso Nacional de Psicología, que se hizo en el mes de julio, ¿no? Del año pasado. Y va a ser, digamos, como una especie de esquema de lo que se va a exponer en la conferencia. Entonces, ahí veréis, no sé si lo veis porque la es un poco pequeña, ¿no? Que todas las áreas que se pueden tratar, ¿no? Es, aparte de circulación vial, es seguro. Armas, ¿no? Seguridad privada, ¿qué más? Tenentes de animales potencialmente peligrosos, manejo de grúas, embarcaciones de recreo, personal ferroviario, transporte aéreo, también actividades portuarias, pirotecnia también en Valencia, también en Burjasot, por ejemplo, nosotros somos de Valencia, ¿no? Trabajamos también en el centro de conocimiento, pues también se tiene pirotecnia.
Entonces, dentro de lo que son esas áreas, para no tener la visión reduccionista de lo que es la psicología del tráfico, más bien, se puede pensar de que es más bien seguridad, y dentro de seguridad tenemos también tráfico, ¿no? Y todo lo demás que había nombrado. Y nada, entonces, en la revisión que se ha hecho en el web, yo no me voy a extender mucho porque si no, pues quizás me estoy interfiriendo, ¿no?, en la exposición, pues ha sido necesaria por el perfil de psicólogo que lleva todas estas áreas, pues las competencias que puede tener, las funciones. Es una revisión, ya digo, muy, muy amplia. El tema del perfil se ha trabajado mucho, ¿no?, desde la coordinadora, y este año pues también parece ser que hay un borrador actualizado, definitivo entre comillas, porque es un documento vivo y entonces está en continuo movimiento de hacer más aportaciones. Y bueno, yo pienso que os puedo dejar ya que podáis iniciar o iniciéis la conferencia. Muchas gracias. No, a vosotros por estar aquí, a ustedes también, a vosotros mismos por haber acudido. No te ha presentado. No, no te he presentado. Presento yo. Gracias. A lo mejor te iba a él, nuestra vocal dentro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana en el área de psicología del tráfico y de la seguridad. Luego comentaremos por qué esto de la seguridad. Aunque en principio la denominación viene a recoger una tradición histórica al incorporar el término tráfico. También veremos cómo esta denominación ha ido cambiando con el paso de los años, pero hoy en día se ha consolidado y aparece como psicología del tráfico y de la seguridad. Además de nuestra vocal, pues colaboramos los tres en esta investigación que realizamos y que vamos a presentar hoy. No solo hablaremos de investigación, y que ha llevado dos productos en este momento. Uno ha sido la publicación de una recensión en Infocop, que a nosotros nos ha gustado que el artículo apareciera tal cual fue redactado, que ya ha sufrido un montón de reducciones en su texto porque nos pidieron que no podíamos pasar de X número de palabras, con lo cual, bueno, Mari Carmen os va a presentar una serie de diapositivas en las que aparecen los cuadros que precisamente en Infocop no aparecieron, y son los cuadros de datos de la investigación realizada. Agradecer también a Paloma siempre su implicación, porque gracias a su iniciativa, pues cosas como estas se están realizando. Somos un área pequeña, entre comillas, podremos hablar de ello también, porque la definición que tenemos de rol ha quedado muchas veces constreñida a los trabajos de reconocimiento en los centros que tienen este nombre, centros de reconocimiento. Cuando no es cierto, cuando además dentro de lo que es la conducción, hoy en día se interviene también no solo en el reconocimiento, sino también en la rehabilitación. Me refiero a los llamados cursos de sensibilización y concienciación. Bueno, ya comentaremos que ni la misma denominación nos gusta. Bien, pues comenzamos. ¿Sí? Bien. Bueno, yo quería invitaros a un pequeño viaje en el tiempo. Algunas de las personas que estáis aquí, maravilloso, en esas fechas, pues estáis en el colegio. Pero en 1982 apareció en el Boletín Oficial del Estado un Real Decreto que cambió para siempre la imagen de los profesionales de la psicología, de las personas que estamos comprometidas con el bienestar de nuestras conciudadanas y conciudadanos, de aquellas personas que estimamos que las actividades privadas que puedan comprometer la seguridad pública tienen siempre una componente psicológica. 1982 significa la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto 1467 de ese año. Por primera vez aparece en el Boletín Oficial del Estado que las personas que somos profesionales de la psicología tenemos
que evaluar a nuestras conciudadanas y conciudadanos a efectos de verificar su aptitud psicológica, aptitud con P. Sí, inicialmente fue solo para las personas que conducían camiones, autobuses, los llamados profesionales, aunque también hay personas que con un permiso de la clase B pueden ser profesionales. Por ejemplo, pensemos en aquellas personas que manejan furgonetas y están haciendo traslados de un sitio a otro, repartos. Pero la cosa cambió un poquito después. En diciembre de 1985 aparecen dos disposiciones. Una, que extiende el reconocimiento de los conductores a aquellas personas que no solo eran profesionales, sino que conducían coches y motos. Y asimismo aparece otro Real Decreto que extiende la exploración a aquellas personas que manejaban o tenían armas. Este detalle es importante porque si en 1982 va a aparecer un modelo de evaluación psicológica que busca reconocer a las personas en su aptitud psicológica, en 1985 esto ya se va a extender. El Real Decreto del 82 establece algo que os va a sonar, porque es la base del modelo de aptitud psicológica que luego vamos a tener en otros reconocimientos. Por ejemplo, el tema de las aptitudes perceptivo-motoras. Es importante, aunque la denominación a lo largo de los años hay a veces que haya cambiado y en vez de hablar de aptitudes perceptivo-motoras, pues haya hablado de aptitudes perceptivo-motrices o en algunos casos alguna otra denominación. Pero en principio, siempre, siempre, siempre nos estamos refiriendo a lo mismo. Las aptitudes perceptivo-motoras de una persona que va a enfrentarse a una actividad de riesgo y que esa actividad de riesgo conlleva lleva un compromiso de seguridad pública. Es decir, que no estamos hablando solo de la seguridad de la persona que está llevando adelante esa actividad, sino que de su comportamiento se pueden producir riesgos para terceros. Comprometen la seguridad de todas las personas. Las aptitudes perceptivo-motoras inicialmente definidas como una capacidad de estimar el movimiento, de percibir la velocidad. Las aptitudes perceptivo-motoras como una capacidad de tener una coordinación oculomanual, bimanual, también hemos ido cambiando la denominación con los años, y las aptitudes perceptivo-motoras comprometidas a través de la evaluación de la atención discriminativa y el tiempo de reacción. El tiempo de reacción básico. En cualquier actividad en la que nuestras aptitudes perceptivo-motoras puedan estar comprometidas, siempre será, es básico que el tiempo de reacción de esa persona sea breve. Imaginaos una persona que reaccione en 3 segundos. Mediante la ley física de velocidad, espacio, tiempo, es fácil deducir cuántos metros va a necesitar esa persona si, por ejemplo, va conduciendo a 100 km por hora para detener el vehículo. Pues con un tiempo normal, es decir, con un tiempo aceptable, con un tiempo de reacción en torno a 1 segundo, entre medio segundo y 1 segundo, que estamos en la mayoría de las personas, a 100 km por hora, desde que ocurre el suceso que le va a obligar, por ejemplo, a detener el vehículo, hasta que lo detengan, van a pasar casi 100 metros. 100 metros. Sí, es cierto de que en un entorno natural, cuando la persona lleva ya un cierto tiempo realizando la actividad, el tiempo de ejecución se va a reducir, con lo cual también el tiempo de reacción se reducirá. Pero el tiempo de reacción va a permanecer estable, es inamovible. Yo puedo mejorar mi ejecución, por lo cual el tiempo de ejecución lo reduzco, pero no así mi tiempo de reacción. La conferencia fundamentalmente parte, pues, de esta investigación que realizamos buceando en el Boletín Oficial del Estado. Inicialmente había sido un encargo de la Coordinadora Estatal de Psicología de Tráfico y de la Seguridad,
antecedente de la recién creada División de Psicología del Tráfico y de la Seguridad. Creo que todas nos habremos inscrito ya, pero si no, animaros a que lo hagáis. En la página web del Consejo podéis encontrar la información y el sitio donde poder inscribiros. Empezamos fundamentalmente partiendo de una idea. En el Boletín Oficial del Estado, el tema de la aptitud psicológica puede ser que en principio no esté recogido como un término idéntico. De hecho, veremos que en nuestro rastreo tuvimos que utilizar diversos sinónimos para poder encontrar disposiciones que trataran el asunto. La primera vez que aparece en el Boletín Oficial del Estado esta inquietud del legislador por dar respuesta a las necesidades de la verificación de la aptitud de las personas que llevan adelante actividades que conllevan riesgo para terceros, para ellos mismos, curiosamente tiene que ver con el Boletín Oficial del Estado del año 68, cuando habla del servicio militar. Quizás ya dijéramos un entorno inmediato para entender la preocupación. Y eso en 1968, aunque hemos encontrado antecedentes desde el año 1955, sobre todo por el tema del transporte aéreo. Pero nunca aparece la figura de la persona profesional de la psicología. Aparece una mención a este tipo de rasgos, a este tipo de aptitudes, porque también en el año 82 hablamos de personalidad y hablamos de inteligencia. Pero hasta el año 82, como decía, no va a aparecer en el Boletín Oficial del Estado una disposición que indique claramente evaluación psicológica y, sobre todo, personas profesionales de la psicología. Sí que me gustaría señalar un detalle, y es que a partir de 1987 hay un cambio muy importante en la preocupación por el rigor. Es decir, hasta ese año, por ejemplo, no existía una normalización de equipos psicotécnicos, de polidactímetros, que evaluaran las aptitudes perceptivo-motoras. Por una resolución del Ministerio del Interior, en aquel momento, se estableció la normalización. Si trabajáis en un centro de reconocimiento, si como usuarios habéis asistido a un centro de reconocimiento para ser evaluados, habéis observado que el profesional de la psicología utiliza un equipo computerizado y que en este momento solamente dos marcas normalizadas. Esto significa que a partir del año 87 el rigor, no solo por la exploración, sino por los instrumentos diagnósticos, se materializa en nuestro Boletín Oficial del Estado. Ahora bien, tenemos que dar un paso más allá y nos vamos a los años 90. 1997, con la publicación del Real Decreto 772 de ese año, y un poquito después, en el 98, con la publicación del 2487, van a significar una consolidación del modelo. Ambos reales decretos vienen a establecer un detallado aún mayor de cuáles serán los criterios que tenemos que seguir en el reconocimiento de aquellas personas que sean usuarios de un centro de reconocimiento de conductores, decíamos entonces, a partir del año 2010, centro de reconocimiento, y que consolidará un poquito después, en el año 1999, mediante la ley 50/1999, la extensión del modelo. Esa ley, la ley de tenencia de animales potencialmente peligrosos, además va a presentar por primera vez un documento que va a llevar el nombre de Certificado de Aptitud Psicológica. Sí que es cierto, y comentaremos, de que luego el desarrollo reglamentario de la ley creó más confusión que otra cosa, porque mezcló ciertas aptitudes y rasgos que corresponderían a capacidades físicas con lo que sería la aptitud psicológica. Llegamos entonces al momento en el que, hacia el año 2012, empezamos a sentir la preocupación creciente por ver en qué situación está esto. ¿Qué regulación hay? ¿Qué otras actividades aparecen reguladas en el BOE?
Además, te digo, había un encargo por parte de la coordinadora de llevar adelante esta investigación y realizar el artículo. Fijaos bien, empezamos haciendo un rastreo mediante el concepto de evaluación psicológica. Pero nos dimos cuenta que quizá teníamos que utilizar más términos. Tuvimos que rastrear aptitud psicológica, pero también aptitud psicofísica, aptitudes psicofísicas, evaluación psicológica, capacidad psicofísica, capacidad psicológica, aptitudes psicofísicas, competencias, en fin, un montón de conceptos teóricamente similares y que nos llevaron a un pool de 377 disposiciones donde se citaban estos conceptos. Una vez analizadas, llegamos a la conclusión de que efectivamente nuestro rastreo era incompleto si no hacíamos un seguimiento detallado de las disposiciones autonómicas. Eso significaba revisar los 17 diarios oficiales de las 17 comunidades autónomas. Porque algunas de estas disposiciones daban la competencia en su desarrollo y ejecución a las comunidades autónomas. Bien, es cierto de que todas se reservaban el marco estatal por el cual tenían que establecerse ese desarrollo. Así pues, nos centramos en el BOE y en principio lo que sí que fuimos viendo es que había de esas 370, 50 disposiciones que efectivamente centraban en el tema de la evaluación de la actitud psicológica su articulado. También habían aparecido, por ejemplo, tras el desarrollo de la ley 17 del año 2001 y luego en el año 2005 el desarrollo del permiso por puntos, otra serie de disposiciones que regulaban ya no el reconocimiento sino también la intervención en lo que sería la rehabilitación de los conductores. Así, por ejemplo, la orden de presidencia del año 2005 que puso en marcha los llamados cursos de sensibilización y concienciación. Estaba también dentro de la regulación de los vigilantes privados de seguridad, la formación, el seguimiento y la rehabilitación, que por hoy no está muy desarrollada. Nos centramos, pues, en lo que sería la evaluación psicológica. Y ahí, fundamentalmente, encontramos 17 disposiciones muy significativas, que ahora Americanos, si tienen la bondad, os contarán, y en las que veíamos precisamente un marco general para todo el Estado. Y fue donde nos centramos en nuestra investigación. No cuento el detalle, lo cuentas tú, ¿no? ¿Sí? ¿Lo puedes proyectar? Sí, si queréis, lo vamos a ver porque lo comentamos ahora. Como os ha dicho Jesús, principalmente se trataba de rastrear las normativas, ¿vale?, que habían y identificar todos los... identificar en qué normativas aparecía primero. Qué facultativos eran los que aparecían como evaluadores, si aparecían solo médicos, si aparecían psicólogos, psiquiatras, y cada uno qué es lo que tenía que evaluar en estas normativas, ¿vale? Entonces, esto es un poco la conclusión de toda la investigación, de todo el rastreo, dividida por todas las áreas que tenéis ahí puestas también en el póster. Las de arriba, ¿cuántos trabajáis en centros de reconocimiento? ¿Dónde trabajáis? ¿Uno solo? ¿Los demás trabajáis en áreas de seguridad relacionadas con la seguridad? ¿Alguien o no? Vale. Pues lo digo porque las primeras hacen referencia al área de circulación vial, ¿vale? Entonces, arriba está el Reglamento General de Conductores, que los que trabajáis en centro lo conocéis perfectamente. Ahí están bastante bien delimitadas lo que son las aptitudes psicofísicas
y la intervención del psicólogo, y dentro de esas aptitudes lo que debe evaluar cada facultativo, ¿vale? Y qué aptitudes hay que evaluar, tiempo de reacción, estimación del movimiento, toma de decisiones, dependiendo de la actividad que se trate. Luego, en la parte de lo que es el reglamento de los centros de reconocimiento, ¿vale?, también aparece el término aptitud psicofísica y también aparece claramente la intervención del psicólogo, ya que tiene que intervenir un médico generalista, antiguamente un oftalmólogo y un psicólogo. Ahora ya la parte de oftalmología se puede concertar con una clínica, ¿vale? Luego, respecto a la parte de armas, igual, está bastante bien delimitada lo que son la parte de las aptitudes psicofísicas, donde intervenimos los psicólogos. En la tenencia de animales potencialmente peligrosos, como ha comentado Jesús, la ley 50/1999 del 23 de diciembre claramente apareció por primera vez que había que realizar un certificado de aptitud psicológica, con lo cual los psicólogos fuimos los primeros en evaluar este tipo de colectivo, que de hecho pues ahí en esa, cuando salió la ley, ni siquiera intervenían los médicos, sino que todo corría a nuestro cargo. Entonces, por eso ya pone psicológica, actitud psicológica, y claramente interveníamos. Luego, en el desarrollo de esa ley, que es esta de aquí abajo, ¿vale?, ahí es donde ya aparece un poquito de confusión, porque ya ahí meten también a los médicos. Aparece claramente que hay que hacer un certificado de aptitud psicológica por un lado, pero luego en la parte del certificado médico aparece justamente una línea donde pone también capacidades perceptivo-motoras, y eso no le corresponde a ellos, sino que nos corresponde a nosotros esa parte, ¿vale? Entonces nos bajamos un poquito más a lo que es la normativa respecto al manejo de grúas. Aquí también aparecemos nosotros, los psicólogos, en estas dos, que una es de grúa torre y otra es de grúa móvil. Aparece el término aptitud psicofísica en los dos, pero ahí también hay una especie de confusión. Porque, aquí arriba, sí. Aquí arriba, estas dos son las del manejo de grúa. Aparece actitudes psicológicas también, pero luego hay una parte donde mezcla un poquito lo que pone ahí como para actitudes a evaluar, la capacidad auditiva, la capacidad visual, pero también pone la orientación, que esa ya nos correspondería a nosotros, y lo pone todo también un poco ahí entremezclado, y también actitudes perceptivo-motoras, pero todo mezclado, ¿vale? Luego, si nos bajamos en gobierno de embarcaciones de recreo, ahí como los criterios prácticamente son los mismos para el reglamento de conductores, también aparece claramente la intervención nuestra de los psicólogos, junto con las aptitudes psicofísicas que hay que medir, que de hecho son las mismas, aunque los criterios de apto o no apto sean diferentes, son las mismas que en el caso de los conductores también. Pero ahí aparece claramente. Luego nos bajamos un poquito para abajo. Y aquí, en el caso de la regulación de las actividades portuarias, para la actitud de los prácticos y las pruebas físicas para el acceso a la profesión, también aparece que pueden evaluar tanto los psicólogos como los psiquiatras, y también aparece el término de actitud psicofísica. Y en esta de aquí abajo también, que es la evaluación de la actitud psicofísica para la idoneidad de los trabajadores de desarrollar actividades que integren el servicio de manipulación de mercancías, que es todo de actividades portuarias. Si nos vamos a la siguiente, aquí en el transporte aéreo
Vale, está por un lado lo de la autorización de los centros médicos aeronáuticos y de los facultativos que tienen que estar ahí evaluando. Luego está la de las licencias de la tripulación de vuelo de aviones y helicópteros civiles. Y luego, por otro lado, está la normativa por la que se regula el servicio de dirección de la plataforma aeroportuaria, los controladores. Entonces, aparece también el término que se debe evaluar actitud psicofísica y psicofísica, pero aquí fundamentalmente lo hacen los médicos. Y aquí aparece médico, pero también psiquiatra, pero por ejemplo aquí aparece sí que intervenimos los psicólogos, pero tras neurólogo o psiquiatra, es decir, que pasa una evaluación médica y ellos son los que deciden si la persona necesita una evaluación psicológica o no. Imaginaos, para pilotar aviones, ¿eh? Que es súper fuerte que esté en la normativa. Sí, eso es en la parte de aeronáutica, pero civil. La militar está mejor controlada esos temas, ¿vale? Y luego ya en la parte del personal ferroviario, en la normativa que había al principio, los psicólogos a lo mejor intervenían más en la parte de lo que era formación. Pero en las últimas normativas sí que aparece ya que hay que evaluar claramente la actitud psicofísica y la capacidad psicofísica, y claramente ya aparece que tenemos que intervenir los psicólogos, ¿eh? Entonces, como conclusión de toda esta normativa, sí que aparece como aparecen ciertas materias que hay que evaluar, pero a veces no está claro quién la tiene que evaluar, si el psicólogo, qué evaluar, quién o dónde. Con lo cual... Qué bonito. Aquí tenéis... Esto se me ha cortado por aquí, pero no sé, pero bueno. Aquí tenéis, siguiendo con el análisis de todas estas normativas, además de mirar quién intervenía, miramos qué es lo que constaban estas normativas que se debía evaluar. Entonces, aquí hay una serie de áreas: circulación vial, el uso privado de las armas, los animales potencialmente peligrosos, manejo de grúas, embarcaciones de recreo y personal ferroviario, que no sé por qué se me ha cortado aquí abajo el cerro. Estas son las comunes que se deberían evaluar. En todas estas, según la normativa, actitudes perceptivo-motoras, inteligencia, personalidad, trastornos mentales y de conducta. Además, en la parte de tenencia de animales potencialmente peligrosos, hay que evaluar la capacidad educativa y el manejo del animal. Y en la parte de manejo de grúas, la percepción espacial en 3D. Entonces, y luego en la parte de personal ferroviario, había que evaluar, además de esto, las aptitudes cognitivas, atención, concentración, memoria, razonamiento, percepción y comunicación. Entonces, todo esto debería de evaluarlo los psicólogos, pero volvemos a repetir que en algunas normativas no está claro. Con respecto a las actividades portuarias, pues está tanto en una como en otra. Hay que evaluar trastornos mentales y de conducta y conductas adictivas, pero solamente en este caso aparecen las actitudes perceptivo-motoras. Y la más fuerte de toda es esta. Fijaros qué vacío que hay aquí y aquí. En lo que decíamos antes, en la tripulación de vuelo y en la dirección de plataforma aeroportuaria. Solamente se debería de evaluar personalidad, según la normativa. Y además, en este caso sí, las actitudes perceptivo-motoras, pero en el caso de tripulación de vuelo no. Cuando había que evaluar todas las anteriores,
más algunas más, porque luego en esas situaciones pues también se producen situaciones de mucho estrés, situaciones de emergencia, había que evaluar la capacidad de las personas para cómo llevar ese tipo de situaciones, además de otras cosas muchas. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que encontramos que hay ahí un vacío en el cual pues hay mucho que aclarar con la administración pública de lo que sería nuestra intervención psicológica, y ese sería un poco la conclusión final de toda esta investigación, del por qué la hicimos y de para qué. Hay mucho todavía por batallar ahí. Gracias. De nada. Bueno, esto es una conferencia, pero también es una charla entre amigos. No tenéis por qué esperar al final. Podéis interrumpirnos, es aportar en cualquier momento. Yo quisiera hacer un pequeño comentario, ¿no? Con la búsqueda de los términos, cuando se habla de psicofísica, incluye tanto, a lo mejor, por psicólogo, como la parte de física, pues el físico, que sería el médico, ¿no? O el médico psiquiatra. Y cuando claramente esta actitud psicológica es competencia nuestra exclusiva, porque dice psicológica. Aunque a veces a lo mejor no se pueda cumplir o no se haya cumplido, ¿no? Pues sentido motora también está todo como muy ambiguo. Entonces eso no nos favorece nada, porque en realidad lo que manda es lo que pone la normativa. Uno se acoge a la normativa, ¿sabes? Y si no está claro los conceptos y nuestra función en ello, pues estamos perdiendo, ¿sabes? El terreno que podemos hacer y es nuestro espacio, ¿no? Y nuestra competencia. Por el tema del vuelo es súper importante, ya sabéis lo que ha pasado, ¿no? Con personas que no estaban en condiciones, porque solo el tema de personalidad. Ah, lo que dice Mari Carmen, sí. Y en el caso de los pirosénicos es que sí. Ya no nombra tampoco nada. Pero técnico, sí. ¿Quién tiene que intervenir y qué se debe evaluar? Sí. Habilidades subacuáticas también. Biotécnicos, pues y nada, tiene formación. Riesgo también, igual como, pues es como si estuvieras manejando un arma, manejar un explosivo, y ahí no aparece nada. Nada de nada. O sea que hay muchas cosas por hacer, que eso también es bueno, ¿no? Que ir buscando la profesión. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Claro que sí. Tenía un dubte sobre el tema de operadors de grua, perquè s'ha donat un cas recentment que la Conselleria d'Indústria ens demana que estigui assignat l'informe, bueno, el reconeixement per un metge. Però igual s'ha de fer una avaluació psicològica, no? Llavors ens trobem en el cas de que el document ha d'estar imprescindiblement signat per un metge, però també volen una part psicològica avaluada, no? Llavors em trobava en la situació de que en el meu centre la directora facultativa és una psicòloga. Aleshores, com resolem això? No cal que faci el psicòleg res, perquè al final no anem a tindre cap responsabilitat. Jo et dic que la meva experiència d'anys és que, en principi, nosaltres treballem igual i fa treball el metge, fa treball el psicòleg i, en principi, no n'hi ha cap problema. De fet, tenim un disseny d'un document semblant a l'informe d'actitud psicofísica que s'utilitza en el tema de les armes, molt paregut lògicament a l'antic de la conducció, molt paregut també al tema de les embarcacions i el reglament, però el que sí que tenim clar és que la intervenció és del 2 i l'assignatura d'aquest document és com sempre per part del director, el director facultatiu del centre. I mai hem tingut problemes en la conselleria? No, sí, és més pel simple fet de les funcions i els rols, no? Perquè si ho ha d'assignar un metge i pareix que la normativa no accepta o no considera el simple fet que un psicòleg podria ser el director facultatiu. Aleshores es dona la circumstància que la meva directora ho va assignar i va posar un número de col·legiat que no van acceptar a conselleria perquè tenia que ser un metge que estigués a la seva base de dades de metges d'atenció primària. Aleshores és... D'atenció primària? Sí. O sigui que estem parlant d'un centre de reconeixement, estem parlant d'un certificat mèdic ordinari que se fa en un centre de salut. Ja no, li vaig preguntar a la funcionària i jo li vaig escriure un e-mail així i ella em va respondre una línia sobre este servei. Aleshores, en aquest nivell de comunicació tan fluida, tampoc vaig poder arribar a cap conclusió. Pues estaria bé averiguar què és el que ha passat. Sí, si voleu vos explique per e-mail. Sí, sí, si pot enviar la informació al col·legi i intentarem, bueno, intentar al col·legi
fer la gestió oportuna, perquè el que està clar és que hi ha una confusió conceptual greu que en altres casos ja també ha passat. Si, per exemple, en el cas de la tenència d'animals potencialment peligrosos, pues, el tema se complica més perquè la competència de la llicència administrativa és de cada ajuntament. I s'han trobat ajuntament que demanen una cosa, ajuntament que demanen una altra, i ajuntament que no demanen res perquè no saben què estan fent, en tot el respecte. En tot el respecte, val? De fet, nosaltres hem trobat que hem sigut assessor de certs ajuntaments perquè no li tenien idea de què calia fer. I nosaltres hem donat informació concreta, per supost, sempre defensant la figura, que és lògica, del professional de la psicologia, però insistint en que una cosa és l'aptitud psicològica i una altra és la capacitat física. Com comentava Paloma, sí que és cert, i fruto de la investigació, ara donarem conclusions i entrarem ja en el detall del concepte, pues se trobaren efectivament esa barreja de conceptes, de terminis, més que de conceptes, de terminis, i per altra banda se trobaren també que hi havia una guinya, entre cometes, en funció del ministeri que estava darrere, que presentava una confusió major o menor en funció també de, ja dic, simplement del ministeri, o sigui, d'on venia aquesta normativa. Per exemple, molt característics, la denominació encara de centres mèdics, de reconeixement mèdic, però amb l'obligació de que inclouen psicòlegs. No t'he trillat, però ahí estem. T'ha contestat? Sí. Era un poc també queixa, no? Però... No, pues una aportació molt bona. Sí, caldrà mirar-ho perquè ja t'he dit, jo, per exemple, en el centre nostre no en tenim cap problema. En castellà no tenien grup de treball al col·legi oficial de treball... Això va passar en la lletra a Castelló. Sí, per tant, va regular a través del col·legi oficial. Doncs ja estem en una altra qüestió, també, i és el fet de que n'hi ha moltes que ja no és una qüestió de normativa estatal, no és una qüestió de normativa autonòmica, sinó és una qüestió de la direcció territorial corresponent en cada província. Coses que passen a Alacant i no passen a Castelló o València, coses que passen a Castelló, passen a València, no passen a Alacant... Pues, també investigar-ho. Jo t'he dit que jo sí que enviaria a Paloma tota la informació i que el col·legi ho investigui. Molt bé, gràcies. Més coses? Continuamos un poquito y luego al final intentamos hablar un poquito, ¿no? Voy a quedar sin salida y hablar un poquito más de nada. Bien. Bueno, si os dais cuenta, por lo que ha presentado Mari Carmen, la primera conclusión a la que llegamos fue que casi el 100% de las disposiciones que analizamos ya en detalle constaba que las personas profesionales de la psicología teníamos que intervenir. Bien lo ponía en primer lugar, bien, lamentablemente, en algún caso a petición de otro profesional, fundamentalmente de la medicina, y otras veces en cierta concurrencia extraña, confundiendo lo que es la aptitud psicológica, de lo que puede ser la capacidad psíquica que exploran los médicos psiquiatras. Lamentablemente esto no ocurre solo en este ámbito. También muchas veces en el ámbito sanitario, no de los centros de reconocimiento, sino por ejemplo pues en los hospitales o centros de salud, se da muchas veces esa cierta dificultad de clarificar la figura, en este caso del profesional de la psicología clínica, el especialista en psicología clínica o el especialista en psicología general sanitaria, y que en los centros de reconocimiento también se da. Para trabajar en un centro de reconocimiento tienes que ser personal sanitario, por lo cual tienes que ser especialista en psicología clínica o general sanitaria. Por lo tanto, no es sorprendente. Sí que es cierto de que, por lo que os hemos comentado, a lo largo de los años, y esto ha sido pues dijéramos muy antiguo, hemos hablado de que por primera vez aparecen estos términos en el año 55 en el POE,
Pues la presencia de los profesionales de la psicología ha sido demandada, con una mayor clarificación o una menor. Hay que pensar también que hasta diciembre del año 79 no se crea el colegio de psicólogos y que la primera facultad que imparte títulos de psicóloga, de psicólogo, no lo hace hasta principios de los años 1970 y además con una denominación que no ponía tal, no era licenciado en psicología. Ponía el mío, por ejemplo, licenciado en filosofía y ciencias de la educación, entre paréntesis, sección psicología. ¿Vale? Y los primeros de la Complutense de Madrid ni tan siquiera ponían licenciado en filosofía y letras, entre paréntesis, sección de psicología. Es cierto también que la profesionalización de estos licenciados incorporó a todos aquellos otros que venían de la Escuela de Psicología Aplicada, también de la Universidad Complutense de Madrid, donde para acceder lo único que se pedía era el título de licenciado o ingeniero o arquitecto. Por eso, hoy en día ya casi no conoceréis, han jubilado todos, algunos por desgracia han fallecido, pues tuvimos colegiadas, colegiados, que no eran licenciados en psicología, eran ingenieros, mayoritariamente eran ingenieros, luego había algunos cuantos que eran licenciados en filosofía y letras, pero mayoritariamente eran ingenieros. Estas personas, en base a la disposición transitoria que llevaba la creación de nuestro colegio, ¿habéis tenido ocasión de leer la disposición que creó el Colegio Oficial de Psicólogos de España? Bueno, pues esto fue un lujazo. A nosotros nos quedaron entre las nieves. Porque pone, dado en Baquey-Laberet a 31 de diciembre de 1979. Yo, Juan Carlos. Vale, hemos creado, no sabéis, no habéis visto ese detalle, que mirad también los pies de firma de las disposiciones. Y ahí veces que hay tomate ahí. Bueno, pues una vez que se crea, en la disposición transitoria se estableció que todas las personas que venían de esa escuela podían colegiarse y ejercer como profesionales de la psicología sin ningún problema. Hoy en día los profesionales de la psicología, después de nuestro estudio, intervenimos, según el BOE, en muchos ámbitos a la hora de hacer el reconocimiento de las personas que llevan adelante actividades privadas, por eso no hemos hablado del ámbito militar ni de la policía, actividades privadas que conllevan riesgo para terceros, por supuesto para ellos mismos también. Por ejemplo, en el tema de la tenencia de las armas, ahora está muy de debate las noticias que vienen de Estados Unidos y cómo la visión allí de este asunto es totalmente distinta a la nuestra. Pero sí que es cierto que el presidente actual ha señalado la relevancia de que las personas que tienen armas tengan una salud mental adecuada. Bueno, esperemos que las psicólogas, los psicólogos de Estados Unidos encuentren una ventana de oportunidad para poder presentar su ofrecimiento para llevar adelante un servicio de reconocimiento de estas personas. Pero lo que es cierto es que en Europa, en España, esto sí que viene de una tradición mayor. Y así, por ejemplo, en el tema de las armas de fuego, mantenemos una normativa, si es cierto, del año 1998, un poquito desfasada en el tiempo, no, totalmente vigente. Quizá a lo mejor susceptible de algunas mejoras, sí, pero básicamente muy correcta. Quizá lo único que no nos gusta tanto es cuando en su anexo habla de trastornos mentales y de conducta, donde utiliza una nosología psiquiátrica un poquito desfasada y no acompañada en los nuevos desarrollos de la Organización Mundial de la Salud o de la misma Sociedad de Psiquiatras de Estados Unidos, la Asociación APA, en sus documentos del DSM. Pero bueno, se puede interpretar, se puede interpretar. Por otro lado, tenemos que tener presente de que muchas veces aparece el término reconocimientos médicos y estamos nosotros incorporados. Esta dificultad a la hora de entender por el legislador
lo que en principio es competencia médica de lo que es competencia psicológica dentro del ámbito sanitario, ya decimos que también está reflejada en otras actividades que desarrollan otros compañeros o compañeras, por ejemplo, en salud mental, en conductas adictivas, etc., y las unidades correspondientes. Asimismo, señalar, ya lo ha adelantado Mari Carmen, la confusión muchas veces entre lo psicológico, perdón, entre lo físico y lo psicológico. Es decir, lo que sería objeto de una ciencia biológica, como una médica, de una ciencia psicológica, como es la psicología, y la confusión de lo mental con lo psíquico, y la confusión de lo psíquico y lo mental como lo neurológico. Con todo el respeto y el cariño a la compañera y compañero que le gusta poner su tarjeta de visita neuropsicóloga o neuropsicólogo, con todo el respeto, ¿vale? Pero la mente no flota en el aire, todos lo sabemos, está dentro de una máquina que se llama cerebro, pero no podemos reducir lo psicológico a lo biológico. No es una cuestión de hormonas o de neurotransmisores. ¿En esto estamos de acuerdo? Sí. Vale. Bien. Fijaros, señalar el ejemplo, Mari Carmen, de cómo hay veces que, y decía el compañero, el tema de las grúas, la confusión puede ser total. Porque en la reglamentación, tanto en un Real Decreto como en otro, grúa fija, grúa móvil, y lo leo textual para no equivocarme, se establece superar un examen médico de agudeza visual, lógico, sentido de la orientación. Equilibrio. Equilibrio, si lo entendemos como una cuestión neurológica, vale. Agudeza auditiva. Bien, cuestión médica. Y aptitudes psicológicas. No sé, es como si de repente lo leo a la inversa, dijera, superar un examen psicológico sobre agudeza visual, sentido de la orientación, equilibrio, agudeza auditiva y aptitudes médicas. Luego, muchas veces nuestros legisladores no necesitan un poquito de formación en cuanto a lo que es la psicología, sino me parece que todo un máster, vamos, que la confusión es vital. Bien. Pero por otro lado, no solo ocurre aquí. Se ha señalado la tenencia de animales potencialmente peligrosos. A ver, la ley 50/1999 significó un entusiasmo para todas. Era la primera vez que apareció el concepto de certificado de actitud psicológica y hubo un esfuerzo enorme por las diversas corporaciones profesionales, los diversos colegios oficiales de psicología, para formar adecuadamente a aquellas personas que iban a intervenir. Aquí en la Comunidad Valenciana se realizaron un montón de cursos, cursos en los que recibimos también formación por parte de etólogos, criadores de animales, etc. Fue digamos, muy riguroso. Y se estableció además un protocolo de intervención. Bueno, pues en el año 2002 sabíamos que había por parte del Ministerio de Agricultura la intención de publicar un Real Decreto que desarrollara esa ley. Creo que tenéis claro eso de la jerarquía normativa, ¿no? Está la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes, los reales decretos, las órdenes ministeriales. Bueno, pues para desarrollar una ley, el reglamento es un real decreto. Pues estaba preparándose la redacción de un real decreto que fue conocido además por el Consejo de la Psicología y asesorado, y había un cuarto borrador. Y cuento esto porque es verdad. Y de repente hubo dos ataques en cuestión de unos pocos días muy lamentables. Uno además muy desagradable porque un perro le arrancó la cara a una niña de 2 años. Así, claro. Luego, los médicos, los cirujanos plásticos le pudieron reconstruir la cara, gracias a Dios, y la niña salvó la vida. Pero luego hubo también una persona que falleció a mordiscos. 3 perros le atacaron.
yo mordisqueado. Esto crea siempre alarma social, ¿no? Entonces, lógicamente, alguien pensó, pues hay que acelerar el publicar este real decreto, esto no puede esperar. Supongo que a lo mejor cuando metieron la mano en el cajón no se dieron cuenta y metieron la mano en el tercer borrador, no en el cuarto. Y por eso salió publicado un real decreto que sigue ahí en vigor, profuso, difuso y confuso. Y solo señalar como, por ejemplo, y lo leo textual, en su artículo 4 crea el certificado de capacidad física que se supone que lo van a firmar los profesionales de la medicina. Y dice, ese certificado para su confección deberá comprobar que no existe enfermedad o deficiencia alguna de carácter orgánico o funcional, lógico, que pueda suponer incapacidad física, está hablando de un certificado de capacidad física, asociada con la capacidad visual, correcto, la capacidad auditiva, claro que sí, el sistema locomotor, faltaría más, el sistema neurológico, clarísimo, y las dificultades perceptivo-motoras de toma de decisiones. Bueno, eso estaba enmendado en el cuarto borrador, ¿eh? Luego, ¿qué es lo que en principio también hemos observado y ya vamos concluyendo de lo que aquella investigación nos dio? Primero, es necesario que efectivamente nuestras autoridades conozcan y diferencien lo que es el concepto de aptitud psicológica, que también aparece recogido, que también está recogido en la ley 50 barra, que también lo que tan bien, que está muy bien recogido en la ley 50/1999 de tenencia de animales potencialmente peligrosos, de lo que sería la capacidad física a la que, por ejemplo, su desarrollo reglamentario, el Real Decreto 287 del año 2002, se refiere, y distinguir, por tanto, claramente lo que es competencia profesional de aquellas personas que la tenemos en el campo de la psicología, de aquellas otras que la tienen en el campo de la medicina. Segundo, tener presente también que al referirse al personal debiera de referirse de una manera coherente. Por ejemplo, es un sinsentido hablar de reconocimiento médico cuando se está reclamando la figura del profesional de la psicología. Recientemente, además, nuevamente el Ministerio de Fomento, con la reglamentación del personal ferroviario, vuelve a incurrir en lo mismo. Es decir, oye, estás obligando a que haya profesionales de la psicología, pues cámbiale el nombre al centro y ponle centro de reconocimiento. ¿No quieres poner centro de reconocimiento médico psicológico? No se lo pongas. Pero simplemente, como ha hecho el Ministerio del Interior, centro de reconocimiento. Está, no pasa nada. Siguiente cosa. Además, llegamos a la conclusión de que es necesario incidir mucho en la conceptualización de la aptitud psicológica, cosa que en principio se ve por los ejemplos que hemos puesto que no tienen claro nuestras autoridades. Y mezclan lo psicológico y lo biológico, lo físico y lo psicológico en una forma extraña en la cual se crea una indefensión muy grande. Porque solo al final ciertas personas que trabajan en la administración las que acaban interpretando esa confusión y muchas veces no sabemos si su interpretación puede estar sesgada o también claramente desinformada. Habría que informar también a esta persona. Y acabamos. Esta me la tengo que leer el texto. Finalmente señalar que algunas muchas de estas disposiciones se enmarcan en lo establecido para el conjunto de la Unión Europea y o en tratados o acuerdos internacionales suscritos por el Reino de España con otras organizaciones internacionales. Véase, por ejemplo,
la decisión de la Comisión de 29 de octubre de 2009 sobre la adopción de parámetros básicos para los registros de licencias de conducción de trenes y los certificados complementarios previstos en la Directiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Aparece en el Diario Oficial de la Unión Europea del 13 de enero del año 2010. En esta disposición podemos señalar, a modo de corolario, cómo aparece una curiosa distinción entre restricciones médicas textual y aptitud psicológica laboral. Luego, en el marco europeo, parece que está claro. Pero si vemos, por ejemplo, otras decisiones, otros reglamentos de la Unión, veremos que también allí aparece la confusión. ¿Y dónde, en principio, se ve claro lo que señalamos? Como, por ejemplo, en una resolución reciente, perdón, una disposición reciente, en la Directiva de la Unión Europea 2016/798 del Parlamento y del Consejo, es decir, no estamos hablando ya de un órgano ejecutor como es la Comisión, sino de un órgano de decisión política como es el Consejo, y no estamos hablando solo del Consejo, sino estamos hablando también del Parlamento, donde se reúnen todas aquellas personas que hemos votado los europeos para que nos representen. Pues en esta directiva, la UE 2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre la seguridad ferroviaria, por supuesto en su versión refundida, ya recoge el término aptitud psicológica en el contexto del estrés relacionado con el trabajo, el cansancio o la aptitud psicológica, al considerar el caso de que la causa directa de un accidente o incidente está relacionada con las acciones, comportamiento, conducta, con las acciones humanas. ¿Te contamos más? ¿Hablamos de actitud psicológica? Bueno, la actitud psicológica está claro que en nuestra intención ha pasado por no solo una definición científica, sino por una definición legal. Y hemos entendido, como es fácil de entender, que esto es así porque al final nuestro trabajo está regulado. Y no es tan obvio, adiós, no es tan obvio en otros ámbitos sanitarios. Y además es que es pionero, que ya digo, desde el año 1962 aparece una regulación en el boletín oficial de. No sé si conocéis esa disposición, pero bueno, en la misma recensión que se publica en Infocop están señaladas estas disposiciones, en que tenéis el artículo ahí y por supuesto la publicación en el Congreso. Bien. Venga, va, debatimos un poquito. Venga, va. ¿Quién no está de acuerdo? ¿Queréis preguntar algo? Yo quería preguntar, porque soy neófito en el tema, porque soy colegiado y estoy un poco dentro de la parte de conducción del tráfico de vehículos y bomberos. Uh-huh. Y me gustaría saber si hay algún estudio realizado o algo de sobrevaloración sobre cómo esas evaluaciones estáticas que se realizan tienen influencia en lo que tú has dicho, en situaciones de estrés, ¿vale? Si hay algo hecho, ¿vale? Bueno, tu aportación es muy interesante. Efectivamente, una de las cosas que descubrimos es que aparece en las diversas disposiciones, que has hablado, por ejemplo, del tema del bombero, al cual nosotros no entramos finalmente tampoco porque no entendíamos que es un servicio privatizado, por lo tanto, nos mantuvimos siempre en actividades privadas, pero sí que es cierto de que tanto
en el tema de bomberos, como en vigilancia privada de seguridad, como en conducción, como en todo. Suele aparecer una indicación de el seguimiento que se debiera de hacer a esa persona. Pero clamorosamente, y es muy obvio, por ejemplo, en el tema de los vigilantes privados de seguridad, no está desarrollado cómo se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, quién tiene que expulsar y dónde se realiza. Luego, dependerá, por ejemplo, de las autoridades, en vuestro caso, de las autoridades que tengan la competencia de ese servicio, dar un paso más allá y decir, bueno, pues vamos a establecer que el criterio por el cual una persona, aparte del reconocimiento periódico, se le tiene que hacer un reconocimiento más específico, extraordinario, con ocasión de tal cosa que ha pasado, y no estar en el BOE, no estar bueno, en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma, ni tan siquiera a lo mejor en el Boletín Oficial de la Provincia, sino que es esa iniciativa, porque no está reglamentado. Salvo, y es un modelo que está siendo extendido, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma, si quiere hacerlo la policía local, salvo la Guardia Civil. Que la Guardia Civil sí que lo tiene todo protocolizado. No sé si he respondido a tu pregunta. O sea que la Guardia Civil tiene algún modelo de evaluación de su personal que relaciona las aptitudes en situaciones de estrés. Sí. ¿Algo así? Algo así. Es decir, un guardia civil que se ve sometido de repente a una situación especialmente estresante puede solicitar, o sus superiores, o hasta sus compañeros, ser reconocido para ver hasta qué punto puede estar afectado. Por ejemplo, si en el uso de la arma se le escapa, entre comillas, un tiro, puede ser sometido a exploración. Es decir, no hay solo obligación de hacer reconocimientos periódicos. En cualquier momento puedes solicitar y puedes ser enviado a ser reconocido, a ser evaluado por tus compañeros, puesto que quienes reconocen son psicólogos de la misma Guardia Civil. Esto se quiere ir extendiendo a otros cuerpos policiales y entiendo que, por ejemplo, una actividad tan estresante como la vuestra, aún más de bien. Queremos seguir viendo más de cerca. No solo claro, los evoluciones, a lo mejor. Pero que tiene que estar protocolizado. Claro, sí. Porque a mí de repente que no me toca a mí enviar el reconocimiento. Pero no existe nada previo. O sea, que relacione, a ver, por ejemplo, los controladores aéreos. Ellos harán una evaluación, pero en la evaluación que realizan se evalúa el estrés, no sé, relacionar, o sea, justo el estrés con la evaluación, no sé si me explico. Si no hay evaluaciones directas en situaciones de estrés de las aptitudes, ¿vale? Vamos a ver, las medidas directas en medio de una situación de estrés, y voy a querer entender lo que planteas, por ejemplo, teniendo que atender pues apagar un incendio y manejar la escalera, ¿vale? Coincidirás conmigo que son imposibles. Que o estás con la escalera, o estás con la manguera, o estás con el hacha, o estás con el polidactímetro. Sí, pero previamente ¿vale? puedes hacer... Entonces dices, a lo mejor debiéramos de establecer un modelo que contemple qué es lo que va a pasar en una situación de estrés, por ejemplo, salvada del tiempo de reacción.
Claro, es que eso está incluido en nuestro trabajo. Es decir, cuando hacemos un trabajo de reconocimiento a una persona y estamos viendo el tiempo de reacción, lo que estamos es haciendo una evaluación en ese momento, en ese lugar, en esa situación controlada de laboratorio, entre comillas. Pero lógicamente lo que se ha estudiado previamente es el predictor de esa evaluación respecto a la situación real. Es decir, a mí me da igual el tipo de reacción que tiene una persona que está sentada delante del polirrectímetro en la sala. A mí lo que me importa es que ese tiempo de reacción es el que luego vamos a poder entender que se va a producir en esa situación. Dices tú, ¿está protocolizado, por ejemplo, hacer una simulación estresante por la cual se pudiera averiguar hasta qué punto en una situación muy estresante una persona se comporta de una manera u otra? No, es cierto. Pero yo creo que todo lo que hemos trabajado en el centro de reconocimiento, en algún momento, sobre todo muchas veces pues con personas mayores, para poder llegar a tomar ya una decisión final, pues a lo mejor has generado un poquito más de estrés del que ya genera la misma situación de reconocimiento para esa persona. Y has querido ver si efectivamente, por ejemplo, se ha producido una alteración especialmente significativa en sus aptitudes perceptivo-motoras. Luego, ¿existen investigaciones? Sí. Dentro de la actividad que realizamos de reconocimiento, ¿hay un protocolo específico para someter a estrés a una persona para ver cómo están sus aptitudes? No. ¿Puede ser una buena práctica deontológica en un determinado momento a la hora de tomar una decisión final sobre alguien que está reconociendo, aparte del estrés que significa la situación de estar ahí dentro pensando, entre comillas, que se juega, pues por ejemplo, los conductores profesionales, se juegan su profesión? Pues sí, puede ser una buena práctica deontológica en ese momento. Ya digo, ocasionalmente, personalmente reconozco que lo he hecho. Sobre todo, ya digo, con personas mayores, en las que al final estás en el filo del acto no acto y quieres tener una cierta tranquilidad, una cierta garantía e informar a la persona de hasta qué punto su conducción tiene que ser de una manera o de otra. ¿Iba por ahí? Sí. Vale, pues no está protocolizado, investigación sí que hay, por supuesto los predictores que utilizamos van directamente hacia esto, es como un cuestionario de personalidad. Y cuando tú evalúas, por ejemplo, un rasgo de estabilidad emocional, lo estás evaluando en este momento y en este lugar, pero tu predicción es para el momento donde precisamente se va a producir esa situación estresante que puede desestabilizar a la persona. ¿Me he explicado ahora? Sí, pero en el estudio no existe. En la historia realizada de evaluación, no hay nada que se asemeje a eso que tú estás comentando. Pero te refieres si hay un estudio específico sí. De bomberos. No de bomberos, sino lo que estábamos hablando de. Bueno, esto en toda investigación psicológica para la construcción de cualquier herramienta psicotécnica, esto está presente. Por ejemplo, aquí en la Universidad de Valencia, dentro de lo que es el Instituto del Tráfico, hicieron una investigación, en este caso la de conducción, que lo hicieron con acuerdo de la autopista AP7 en el trayecto Valencia-Castellón, con un coche específico con una serie de sensores que conllevaba la recogida de una serie de datos físicos y psicológicos, por ejemplo, en cuanto al tiempo de reacción, puesto que el coche respondía perfectamente a un patrón en el que se podía identificar exactamente desde que había aparecido el estímulo hasta que la persona respondía y respondía correctamente, claro. Y efectivamente a esas personas se las había sometido a un estudio con un polirrectímetro normalizado y efectivamente la predicción del polirrectímetro era adecuada al entorno natural. No sé si te estoy respondiendo. Sí, tengo una idea. Vale. Pero tú lo que dices es, ¿hay una investigación en concreto que prediga cómo se comporta una persona en el estrés? Yo te digo, todas las investigaciones psicológicas que tienen que ver con la evaluación de aquellas actitudes y rasgos de personalidad comprometidos en una situación de estrés, lo hacen. Ahora dices,
¿Hay alguna específica que tenga que ver con tal situación de estrés? Pues, por ejemplo, yo estoy seguro que en tu ámbito profesional, seguro, seguro que tiene que haber alguna. En España, no lo sé. En Estados Unidos, no lo sé. En Rusia, no lo sé. Pero seguro que alguien en alguna facultad, en algún instituto de psicología, ha tenido oportunidad y curiosidad de decir, bueno, voy a hacerme un estudio específico de aquellos profesionales que actúan como bomberos. Eso es posible, pero lo dejo. Más cosas. Yo tenía una pregunta, y es que la inteligencia emocional se puede medir de alguna manera, como, o sea, como por ejemplo para ver, como para la prevención de accidentes. O sea, ¿se puede medir de alguna manera? Porque es que no se puede. Se debe y tenemos instrumentos. Ahí lo que estamos hablando son de dos componentes principales. Y me gustaría también que opinar, ¿no? Y que opinaréis todas y todos, ¿no? Ahí hay dos componentes principales. Uno que son los rasgos de personalidad. Dentro de los rasgos de personalidad, por supuesto, la estabilidad. La estabilidad emocional, ¿vale? Segundo, lo que significaría el impacto de la inestabilidad emocional en las actitudes perceptivo-motoras. Por ejemplo, sabemos que las personas especialmente obsesivas presentan tiempos de reacción más demorados. Hablamos de milésimas de segundo, pero tiempos de reacción más demorados. ¿Por qué? Porque la persona necesita precisamente por ese rango de obsesividad mayor tiempo de procesamiento de la información a nivel central. Ahora bien, lo que sí que es cierto es que nosotros cuando estamos haciendo los reconocimientos sí que tenemos que tener un compromiso claro con la verdad. No podemos engañar al cliente, es algo básico, pero lo que vamos a hacer es cansarle. Es decir, que si en principio se observa que es necesario hacer no una sino 5 o 10 exploraciones más, ir descendiendo al detalle, pues lo vamos a hacer, y instrumentos tenemos. O sea, que toda la parafernalia psicométrica, todos los instrumentos diagnósticos, todos los test que tenemos, su abanico de posibilidades es muy amplio. Y ya el profesional, en función de lo que mejor conozca o que considere más válido o fiable, pues optará por un instrumento u otro. Pero lo que está claro es que si fruto de la exploración está surgiendo una duda respecto a lo que has planteado, bueno, un cuestionario de personalidad, una entrevista específica, lo que haga falta, y al final llegar a la conclusión de esta persona, has utilizado por ejemplo inteligencia emocional, esta persona por ejemplo en el control de sus emociones, pues tiene un pequeño déficit. Pues a lo mejor, si el déficit es incompatible, pongo el ejemplo de la conducción, con la conducción, pues si además lo podemos encuadrar dentro de un diagnóstico como un previsible trastorno mental, podríamos llegar a pedir un informe complementario del Centro de Salud Mental para ver efectivamente si se produce o no tal diagnóstico y por lo tanto en principio suspender el permiso de conducir. Ahora bien, también puede ocurrir que precisamente fruto de esa exploración detallada que reclamabas, lo que haya es un diagnóstico de apto, quizá con adaptaciones y limitaciones que al caso vinieran adecuadas, pues el tiempo de reacción está muy demorado y tal, pero pues percepción de la velocidad, tal, pues yo voy a limitar la velocidad y que no pueda pasar de tal velocidad. Pero al final del todo, y esto para mí deontológicamente es básico en nuestro trabajo de reconocimiento, tendrá que explicarle a la persona y decirle, por ejemplo, si ha salido una discusión muy grave en casa, vete en taxi, vete en autobús. Sí, yo me refería también, o sea, a eso, a la conducción de personas que no tienen, bueno, no tienen ningún tipo de patología en el día a día, pues a lo mejor, yo sé, todo el mundo tiene un mal día. Entonces, pues a la hora de acelerar más, frenar, de, pues yo que sé, las típicas rotondas que se te cruzan los coches, pues no alterarte. O sea, la capacidad de
autocontrol y de pensar en el resto de conductores a la hora de también tu conducción. Me refería también a eso. Pensar en el resto de conductores. Ahora ya estamos hablando de una actitud con C. Simplemente eso es simplemente ampliar la evaluación, como dice Jesús, y si tú detectas que esa persona puede tener un problema de ese nivel, pues tienes que ver justamente cómo ella lo controla y cómo ella lo gestiona, si lo gestiona bien o no, para decidir en si es apta o no, en qué medida eso puede afectar a la conducción. Si ella sí que es verdad que es consciente cuando le pasa eso y se va al taxi en lugar de coger el coche, pues ningún problema. Pero si sigue cogiendo el coche en el momento que está en esa situación alterada, pues entonces ya había que plantear. Claro, algún tipo de prevención. Bueno, es que eso al final acaba siendo un poco personal y sí, que alguien reconozca eso. Es más información, sí. ¿No? Pero se puede haber pero yo, por ejemplo, hay veces que sí que tengo que hacer un poquito de concienciación, claro. Porque, a ver, la exploración no es A, B, C y D lo que te pone la normativa, que es lo que nosotros siempre defendemos, tienes que ir a veces más allá, sí. Un poquito de me refiero eso. Yo que la idea de cuando estoy alterado no salgo, si me encuentro mal, si he tomado una pastilla, que da somnolencia, no cojo el coche, eso es un... O sea, quiero decir, que realmente eso es una cosa de formación, de higiene conductual. Sí, claro. Pues, y que eso ya es un poco más allá de, lo que es la evaluación en sí misma. Por eso he utilizado el término actitud con C. Reivindicamos y al señor, en fin, a la administración que se ocupa de la regulación de la circulación vial, reclamamos que haya siempre, siempre la presencia de los profesionales de la psicología cuando estemos hablando de concienciación. No es una cuestión de educación vial o de formación vial. Es una cuestión psicológica, conciencial. Y efectivamente, lo estamos viendo como los reincidentes, hablo de la conducción ahora, los reincidentes que al final acaban perdiendo puntos y van al famoso curso ese, y ya la denominación es tremenda, que el curso implica educación, formación, y en principio sabemos que no es una cuestión de información o formación, no es una cuestión formativa, educativa, es una cuestión de rehabilitación. Esa persona tiene una actitud con C inadecuada para el cumplimiento de la norma. Por ejemplo, esa persona, cuando no está en las condiciones que también señalabais, se pone a conducir. Y también puede ser desconocimiento, vale, tendrá que recibir la formación, de acuerdo. Pero la concienciación no solo es el librar información a un sujeto, sino el utilizar los procedimientos y la tecnología psicológica a los efectos de que ese sujeto pueda cambiar su falta de adhesión a la norma o una adhesión adecuada. Porque si en principio solo fuera una cuestión de falta de información o formación, pues en vez de hacernos solo reconocimientos, pues que cada X años se envíen a todos a la autoescuela, volvamos a hacer un examen, etcétera, 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 ¿no? Por muchas veces parece de mentira. Pero sí que es cierto de que la concienciación es cosa de los psicólogos, de las psicólogas, y tenemos que reivindicarlo. Y eso está, perdón que te interrumpa, o sea, está, ¿es accesible para cualquier tipo de persona o no? O sea, esa concienciación. Ahora mismo se plantea, ha salido en la prensa, el hecho de que las personas que van a sacarse el permiso tengan que tener un curso de concienciación. Vamos a reivindicar por parte de la corporación profesional nuestra que ahí se incorpore a los profesionales de la psicología. Eso, por supuesto, que lo vamos a pedir. María, si quería termino. Cuando se hace el reconocimiento, hay una pregunta que es si hay inestabilidad, por ejemplo, familiar, social, laboral, a lo mejor sale a colación que esa persona pues, dice que ha tenido, pues, o que se ha quedado viuda o viuda, o que sufre acoso en el trabajo, entonces sí que se le puede hacer una llamada de atención, ¿no? Simplemente que se tome precauciones, teniendo en cuenta que esa persona, pues, más o menos la vez que puede estar conduciendo o que ella asume. Esa persona pues que en ocasiones puede coger el coche o prefiere que le lleven,
Ahí sí, sí que yo pienso que este tema sí que se puede surgir en esa pregunta que está en la hoja, ¿no? De que tenemos de exploración. Y no nos extraña, yo me presento que soy la psicóloga y nada, y también por posicionarnos nosotros, ¿no? Hablando de centros conductores, porque a veces no saben si quién eres, ¿no? Quién le pasa las pruebas, y la maquinita dicen, bueno, la parte de psicología ya está completa y es correcta, pero pues alguna matización que puedes hacer, ¿no? Y luego también quería comentar antes que si alguno de vosotros, yo no sé si trabaja también en centros de reconocimiento, si alguna vez, pues casualmente también ha pasado que ha sonado el teléfono, pues yo lo he cogido, ¿no? Y nos dicen, ¿es ahí el centro médico? Entonces, a mí me cuesta un poco, ¿no?, dar la explicación porque estoy haciendo otra cosa quizá, ¿no? O hay más gente nos quedando. Pero digo, tengo que decir que sí, bueno, es el centro, digo, médico-psicológico, ¿sabes? Que no decir, digo, como sugerencia, ¿no? Si alguno de vosotros podéis tener... Yo te digo, dependemos la identidad de rol por el centro. Claro, lo mismo que dicen, ¿ahí se hacen certificados para conducir? Sí, entonces yo explico un poco lo amplio. Siempre es abarcar más, ¿no? Abarcar más porque es lo nuestro, ¿no? Sí, conducir y también armas y también un poco me extiendo... Porque si es cosa nuestra un poco, ¿no? Es laborioso, pero... De concienciar un poco a la sociedad en que conviene, porque si hay gente que sube el trámite, ya es una psicóloga, es un destino. Es que no es una asesoría esto, es un centro de reconocimiento, es médico-psicológico. Bueno, se quejan del precio igual, ¿no? Es que usted pasa por una evaluación médica, una evaluación psicológica, y luego está la gestión, y ya está. Sí, pero creo que sí que es nuestra obligación, claro, explicarlo y darle esa, claro, un poquito más de amplitud. Porque incluso eso, hay personas mayores que van toda la vida y dicen, ah, pero que esto es el psicólogo, ¿no es lo mismo? Claro. Pues no, mire, tal cual, cada uno tenemos una función, ahora pasará al médico, pero yo soy la psicóloga, le podría hacer unas preguntas. Incluso a veces, si tienes ocasión de extenderte bastante en tu parte de psicología con el cliente, dice, ¿ya está todo? Sí. Bueno, de falta la parte del médico, ¿no? Que se le avisa, ah, claro, claro. Entonces, sí, yo creo que nos tenemos que publicitar un poquito más, ¿no? Sí. Vamos a conocer un poquito más, porque no tenemos una buena oportunidad, ¿no? Que están dentro de nuestros centros de... Sí. En esto nos preguntan a veces hasta si hacemos cambio de titulación de vehículo. Sí, sí, también. Y entonces digo, es que nosotros solamente evaluamos a las personas, sí, no sí, a los coches. ¿Para eso pasa usted a ITV? Cuando lo de la tenencia de animales potencialmente peligrosos por tifus, el humorista este que publicaba en el Valle, el diario, hizo una viñeta muy graciosa en la que ponía certificado de aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Y se veía a una persona, a un psicólogo, con una lámina de rocha, enseñándosela a un perrito que estaba así mirando. Pues no reconocemos perritos, no reconocemos personas. Sí, también preguntan si hace falta traer el perro. Sí, no, los centros sanitarios no puede ser. Respecto a los residentes, ¿por qué se sigue todavía haciendo esos cursos que podría ser otra denominación de enfoque en las autoescuelas y sin embargo los centros de reconocimiento no se intervienen? ¿No? Bueno, yo decir que estoy de acuerdo y que así lo vamos a plantear y lo seguiremos planteando ante la autoridad competente. Pero porque ese paso se ha dado, se ha planteado, se ha explicado. Y el primer modelo, el primer modelo de intervención se hizo en esta corporación profesional en 1999. Fue modificado el Real Decreto 772 del 97 en su artículo 41. Lo cual significaba que la Jefatura Provincial de Tráfico podía considerar que una persona debiera de tener una atención específica porque efectivamente estaba en el pie de las normas reiteradamente. ¿Vale? O sea, el primer proyecto fue hecho aquí, en la Comunidad Valenciana, aquí. Y bueno, pues tengo el honor de haberlo hecho. ¿Vale? Estás hablando del 99. 99, ¿vale? Cuando se empezaron a tener las cortes el permiso por puntos, el consejo, otro compañero y a mí, nos designó para que fuéramos al Congreso de los Diputados y nos entrevistáramos con la persona que en aquel momento era presidente de la subcomisión de seguridad ambiental.
Y nosotros le pusimos todo el modelo y le pareció maravilloso. Luego, cuando salió la reglamentación que desarrollaba la ley, y los puntos en este tema concreto, la orden de presidencia, pues ahí nos encontramos con que, bueno, a las personas que somos profesionales de la psicología, en los cursos, encima nos llamaban psicólogos formadores, pero usted, un licenciado, ser licenciado ya tiene competencia docente, pero bueno, a lo que vamos. Nos pusieron en la recuperación parcial una hora que teníamos que compartir con algún representante de una asociación. Perdón, solo una hora que había, sino muy poco. Y luego en el otro caso, de recuperación total, dos horas. ¿Vale? ¿Cómo cambias? ¿Cómo cambian las actitudes con C en dos horas? Pues será profesional de la psicología, pero no es un mago. Vale, pues estamos reivindicando que todo ese marco cambie. Vamos a ver qué. Fijaos cuánto trabajo hay. Mucho que hacer. La maquinita. Las mismas pruebas. O sea, esas pruebas. No digo que no miran correctamente. Que diga la maquinita, perdona, todo el mundo. Pero tú di por el activo. Porque si no, yo te diré, tú eres una maga o eres una psicóloga. No dudo, lo que me dicen está correcto, sigue vigente, pero el estilo o la forma de lo que es la propia imagen que tiene la prueba. Vamos a ver, no hay ninguna esto para modernizarlo y para adecuarlo más a lo que es la imagen actual. ¿Qué quiere decir modernizar? A ver, me explico. La abuelita que va, que tal, que llega, los gráficos son los mismos que desde el... Ah, vale, estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo en que tiene... esos gráficos que es que podrían, claro, la estética, adecuarlo más, una imagen más de un coche yendo... Por no, 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 en eso no estoy de acuerdo. En esto no. No, en eso no estoy de acuerdo. Vale. O sea, vamos a ver. Cuando el médico toma la tensión, el osciloscopio tiene que tener forma de moto. No, cualquier simulador. Pero un poligráfico. No, no, es que tú no predices la conducción, tú predices la actitud psicológica. Esto es fundamental. Si pensáis que estáis decidiendo quién es buen conductor, os han engañado. Así de claro. Porque es que entonces el médico decide quién es buen conductor, no. El buen conductor lo sabe. Un ingeniero de tráfico, un examinador, un profesor de autoescuela, un formador vial. Ese sí puede saber quién conduce bien. Pero nuestro trabajo es decir, los médicos se enfrentan físicamente en condiciones y los profesionales de la psicología se están psicológicamente en condiciones. Y estoy totalmente de acuerdo contigo de que es necesaria otra nueva resolución de normalización. La resolución de normalización del año 87 quedó ya muy desfasada. Estoy contigo, o sea, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Es necesaria una nueva resolución de normalización de equipos y las empresas que se quieran normalizar, pues que se presenten. Y como has dicho tú, igual que ocurrió entonces, que así fue en aquella época, con profesionales de la psicología, tú misma, presentes en el grupo asesor del ministerio para decir si un equipo u otro reunía los criterios adecuados. Sí, entonces, de acuerdo sobre sí, en la estética, pero si ponemos un coche, mira, a jugar, sí, también es loco, que es la típica frase de todos. Yo es que no juego a jueguecitos, los niños jóvenes seguro que lo hacen bien. Cuando le sientan que dice vamos a conducir, digo, no. Si quisiera ver cómo conduces, bajaría contigo y me subiría al coche. Pero bueno, esto es un medio. Pero yo que los gráficos te podrían cambiar. La ventaja que yo a veces digo es que antiguamente se hacía, imagínate, en ordenadores que es. Se cuantifica, está todo el tiempo, ¿no? Es exacto. Yo, si tuviera que estar con un reloj así, como antiguamente, pues eso es más impreciso, por supuesto. Entonces ya, ya dice nada. Valora, ¿no? Que el ordenador y que sea. No sé, que claro, el criterio luego se le sí, que realmente es que ha cambiado mucho, a ver, todo lo que es la informática, el software, y estamos en unos equipos. Yo totalmente de acuerdo con de cuando no hay internet, es decir, que quiero decir que es algo que es un desfase increíble. Totalmente de acuerdo contigo de que hace falta una nueva resolución de normalización y que se vuelvan a normalizar los equipos. Porque además hay ciertas exploraciones que están incorporadas en algunos de ellos y que no están normalizadas. Porque realmente
y animaros a que os apuntéis a la división. La división lo tenéis, ¿no?, en la página web del colegio, pues así como al final está pues, lo que comentaba también antes Jesús, para inscribirse en la división, que es a nivel estatal, es para que estén los colegiados que están relacionados con el área, ¿no?, de psicología, educación y seguridad, porque estén más coordinados y más unidos. Y nada, tenéis aquí toda la información y el enlace, el formulario, ya lo podéis ver. Una pregunta, como trabajadora, pues se puede también. Pero que conduir no es fácil, no, si yo no estoy que evaluar eso, no vas a evaluar. Si está a punto de irlo, seguro que está a punto de volver, pero así no, no van a evaluar. O no hay dos volantes, por sí, ejemplo. Sí, no, claro, eso dicen, pero yo digo, para esto es coordinación con ojos y manos, y cuando uno conduce tiene que mirar de la misma dirección, tiene que estar así como atento a los lados, un poco atrás. Ah, pues sí, sí, ¿sabes? Pues que tengo los clientes, son personas muy amables, ¿sabes? Normalmente la gente es más mayor. Se ponen muy nerviosos. Sí, les gusta. Y les gusta bien. Vamos a hacer un poquito de práctica, ¿verdad? Que también claro, sí, claro. Sí, bueno. El espacio. Y explicar lo que le has evaluado y los resultados. Sí, para los resultados. Para que tengan feedback. Siempre lo hago. Porque eso yo creo que es que es lo que hay que hacer. Claro. Una pequeña explicación de lo que ha hecho, los resultados que aparecen, y en la situación en que está. Para la exploración, pero claro, que si no la tengo muy claro, que no pueden salir igual que han entrado. Claro, puesto. Yo que es más, y que no sepan nada de cómo lo han hecho, para mí es que se quedó con cojo. Exactamente. Y yo digo, para que. No me acuerdo cuando iba y a mí me gusta que me digan, mire, pues. Claro. Pues va muy lenta, sí, o bueno, sí. No, por la edad está bien, no, que sea algo que te den alguna. Que te devuelvan algo. Que te devuelvan algo, ¿no? De algo. Aparte del contrato y todo eso. Sí, sí.